Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros usamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. Bueno, amigos, estas palabras las dijo ayer Gustavo Petro en su discurso en las marchas en apoyo a su gobierno. Dijo estas palabras y dice que Semana ordena y el CTI actúa. Estas palabras de Gustavo Petro no están muy alejadas de la realidad, porque si recordamos, en la campaña presidencial de Gustavo Petro pasó lo mismo que está pasando con lo de Benedetti. Llegaron unos audios a Revista Semana, unos audios y unos videos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta señora usó estos videos y enseguida se activó el aparato judicial en contra de Gustavo Petro. Ya la justicia dijo que en esos audios no había nada irregular, que en esos videos que le llamaron Petro videos, en esos videos no había nada irregular. El caso se archivó. Pero bueno, se repite la historia esta vez con Armando Benedetti. Se repite la historia, llegan unos audios a Revista Semana, manipulados obviamente, porque en esos audios solamente se escucha la voz de Benedetti. ¿Por qué no? ¿Por qué omitieron la voz del interlocutor, de la señora Laura Sanabria? ¿Por qué omitieron esta voz? Solamente se escucha a Benedetti. Y obviamente esos audios son manipulados. Pero repito, se repite la historia con el tema de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En esta ocasión se vuelve a activar el aparato judicial en contra del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué no actúa en contra de Vicky Dávila? ¿Vicky Dávila de dónde saca esos audios? Que evidentemente son interceptaciones. Interceptaciones ilegales, porque aquí la justicia no ha dicho, o la fiscalía no ha dicho, que tiene orden legal de ejecutar ese tipo de trabajos. No dicen nada de esto, se lo quedan calladito. O sea, la fuente de esta semana calladita. Por eso pasan esos audios a Revista Semana, por eso no lo hace la misma fiscalía. Por eso no pueden usar todos estos audios y todos estos videos, no los pueden usar en contra de nadie, porque son ilegales, amigos. Son interceptaciones ilegales. Entonces, para que hagan boom, se lo pasan a un periodista, y el periodista, simplemente con el cuento de que tiene que cuidar la fuente, pues se puede escudar con esto y puede difundir ese tipo de información. Entonces, claramente, eso lo hacen con la intención de hacerle daño a Gustavo Petro. Y sale la señora Vicky Dávila a dárselas de víctima con las palabras que dijo Gustavo Petro. Le dolió que le dijeran que Revista Semana ordena y la justicia actúa. Y la señora Vicky Dávila creó un numeral: yo respeto a Semana. Creó este numeral y obviamente todo ese ejército de tuiteros pagados por el uribismo, porque la gente que hace este tipo de tendencias no lo hacen gratis, ya lo hemos denunciado acá en nuestros videos. Entonces la señora Vicky Dávila crea un numeral: yo respaldo a Semana, y comienza a atacar a Gustavo Petro haciendo un resumen de todas las cosas supuestamente peligrosas que dijo ayer en el discurso en las marchas en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Entonces comienza prácticamente esta semana a irse en contra de Gustavo Petro con las declaraciones que dijo ayer Gustavo Petro, que no están alejados de la realidad. Entonces, repito, esa señora crea varios numerales y se escuda en que ella es periodista, en que ella es periodista. Y la verdad, todos sabemos que esta señora no es periodista, es una activista. Dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser activista. Un ejemplo: nosotros no somos periodistas, somos activistas políticos.
Y esta señora pues ya es una descarada, ya Vicky Dávila es activista del uribismo, eso es innegable, innegable. Repito, Vicky Dávila no es periodista, es una activista. Entonces, en medio de toda esta bulla, pues el caricaturista Matador se respalda prácticamente al gobierno con este video. Dice Matador, eso lo publicó el día de ayer, hace 15 horas, y hoy es 8 de junio de 2023 y son las 9 de la mañana. Entonces Matador dice lo siguiente: las noticias falsas, ojo señora Vicky Dávila, este mensaje claramente es para Vicky Dávila. Las noticias falsas no son libertad de expresión, son una traición a la confianza de la sociedad. Comparte esta idea si estás de acuerdo.